en vivo por la red. OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUNED.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias, esta es Onda UNED y continuamos imaginando ese mundo que soñamos. Y hoy, como lo hemos estado haciendo en las últimas semanas, de las 5 producciones que salen al aire del mundo que soñamos todos los días, 3 producciones han estado hechas, realizadas desde diferentes centros universitarios del país. Y hoy es el turno de la UNED de Bosa, que va a estar produciendo este programa el día de hoy, conversando sobre un tema que creo que para todos los que sintonizamos los noticieros nacionales se ha vuelto, digamos, evidente, y es que los medios regionales, que durante muchos años han luchado fuertemente por un espacio en las frecuencias de radio y televisión y en las cableras regionales sin internet, han llegado a un punto de madurez y en que han demostrado que son los que están llevando la información de la vida cotidiana de las personas en todo el territorio nacional. Y hoy dedicamos este programa a conversar con 2 de esos medios de comunicación regionales que además emiten sus notas a nivel nacional a través de medios de cobertura nacional, valga la redundancia. Entonces, contactamos hasta Colosal TV, que es un medio de comunicación de la zona de el emporio mediático de la zona sur de Costa Rica, del sur-sur de Costa Rica, y también con Costa Ballena TV, un medio emergente. Pero para conversarles más, hacemos el pase hasta la UNED de OSA con su directora Pamela Castro Hidalgo, que va a estar realizando la entrevista de hoy. Así que adelante, Pame, te damos el pase. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Así como lo menciona Sebastián, el día de hoy, vamos a estar conversando acerca de estos medios, ¿verdad? Emergentes, un medio tan fuerte como es Colosal. Para eso tenemos a don Delvis José Agüero de Colosal. Muy buenos días, don Delvis, ¿cómo está? Buenos días, qué placer saludarles. Gracias por la invitación a este espacio. De verdad que nos sentimos sumamente honrados por poder compartir con ustedes un ratito. Gracias, don Delvis. Así también tenemos a Esteban Calderón de Costa Ballena TV, uno de los medios más nuevos, ¿verdad? Pero que han tomado con mucha madurez esta coyuntura, ¿verdad? Debido a la crisis y también ha estado dando voz al pueblo de Osa, a las playas, ¿verdad? Palmar Norte, Sur, las fincas por acá, que nos hacía falta también un medio local que nos llevara la voz, ¿verdad? Y el sentir de lo que está pasando por acá. Así también, bueno, buenas tardes, buenos días, Esteban. Hola, Pamela y amigos de Onda UNED. Gracias, de verdad, por la invitación. Complacidos nosotros, como medio pequeñito, como usted lo dice, apenas iniciando en esto. Muy complacidos, de verdad, por su invitación y aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Así también tenemos el día de hoy a Luisa Ochoa, quien es comunicadora, es también profesora de la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, quien hoy también nos va a estar ayudando un poco a hacer el encuadre, ¿verdad? A hacer el análisis de todo lo que está ocurriendo con los medios, ¿verdad? Este auge tan, tan interesante que estamos viviendo. Buenos días, Luisa. Ya casi vamos con la compañera. Tenemos algunas situaciones con el audio. Buenos días, Luisa. Bueno, ya casi no hay ningún problema, ya casi volvemos con Luisa, pero en ese caso sí sería muy importante ya entrar en... Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, la escuchamos muy bien. ¿Cómo están? Un gusto y muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias, Luisa. Ahora sí, bueno, así como lo mencionaba al inicio Sebastián Fournier, ¿verdad? Ante esta crisis de la pandemia podemos ver medios nacionales, medios como Teletica, que ahora no están utilizando sus corresponsales, ¿verdad? Sino de este tipo de comunicación centralizada, ¿verdad? Desde el centro de,
de Teletica a sus estudios, mandan, hacen la nota, ¿verdad? O ahora podemos ver a Colosal, podemos ver a Costa Ballena y otros medios quienes están dando la noticia, ¿verdad? Y creo que eso es muy importante. Más bien me gustaría que nos compartan, ahorita que tenemos el espacio con ustedes, cómo ha sido esta transformación, ¿verdad? ¿Cómo estaban trabajando, ¿verdad? Porque sabemos que hay un medio con mucha trayectoria, como lo es Colosal. Sin embargo, también sé de primera mano que Costa Ballena, desde sus inicios, ha hecho un súper esfuerzo por estar produciendo programas de calidad. Recuerdo también que nos estuvieron apoyando con el debate a las alcaldías municipales para el Cantón de Osa, que no solamente transmitieron el debate que hicimos, sino también hicieron todo un análisis previo y posterior a las candidaturas, ¿verdad? Que ahí nosotros podíamos ver, yo le conversaba también a Sebastián, el esfuerzo, ¿verdad? Y esas ganas también que tiene Costa Ballena por producir, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante. Tal vez que nos cuenten un poquito cómo ha sido esta transformación y cómo llegaron y siguen estando ahorita haciendo estas notas para Canal 7. Iniciamos con Esteban de Costa Ballena TV. Gracias, Pamela. Bueno, usted bien apunta. Nosotros hemos vivido toda una transformación. Es importante que la gente sepa que nuestro medio es nuevo. Nosotros realmente, así en forma como Costa Ballena TV, prácticamente puedo decirle que iniciamos en agosto del año pasado. Iniciamos, digamos que de forma casi accidental, es interesante. El medio ya existía, pero existía era una página que, propiedad de mi compañero y socio en este proyecto, Ronald Badilla. Ronald tenía una página aquí en el sector de Bahía Ballena, en Ubita específicamente, se llamaba Costa Ballena Noticias, la página. Era una página donde básicamente se publicaban las cositas que pasaban aquí, en el pueblo, en Ubita y en Bahía. Pero en agosto del año pasado se dio la final nacional de voleibol de playa en el Liceo Pacífico Sur, en Ciudad Cortés. Yo trabajo ahí, en ese colegio. Entonces, uno de los requisitos que nos pedía el ICODER era poder darle la cobertura. Como colegio, teníamos que dar a conocer lo que se estaba realizando, ¿verdad? Entonces, ahí hicimos un convenio precisamente con Costa Ballena TV y ya en ese momento dejamos de ser Costa Ballena Noticias. Ya el proyecto estaba en mente, pero no habíamos arrancado y prácticamente utilizamos esa final como para arrancar como Costa Ballena, ya como Costa Ballena TV. Nosotros manejábamos ya en ese momento un pequeño programa en otra página, página hermana de Costa Ballena Noticias en aquel momento. La página todavía existe, es una página de deportes, se llama Sports CR. Y realizábamos un programa semanal llamado Sports CR, programa deportivo. Entonces, con esa plataforma fue que transmitimos la final nacional. Cuando termina la final nacional, Ronald y yo nos reunimos y decidimos emprender este asunto. Transformar Costa Ballena Noticias en Costa Ballena TV para incluir en una misma página lo que hacía Costa Ballena Noticias y lo que hacía Sports CR. Ahí fue donde contactamos con mi gran amigo también, Gustavo Duarte, ahí en Palmar Norte, que es el mago, es el que nos produce todo. Y ya ahora sí, nosotros tres iniciamos en forma el proyecto de Costa Ballena TV. Ahí hemos ido poco a poco. Es cierto, Pamela, usted lo mencionaba, creo que el tema de las elecciones a alcaldía fue la plataforma perfecta para ya el despegue del canal. Nosotros nos decidimos hacer un trabajo serio. De hecho, empezamos a trabajarlo con mucho tiempo antes. Lanzamos dos programas, de los cuales uno es el programa que está todavía vigente todos los días a las 5:30 de la tarde en vivo, que se llama Actualidad CV. Actualidad CV es un programa donde entrevistamos gente en primera instancia de la zona. Yo ahorita les voy a hablar de esa transformación, porque gracias a todo este tema ha sido posible más bien acercarnos a poder traer gente de todo el país, inclusive fuera del país. Pero empezamos con programas donde entrevistábamos personalidades de la zona. Cuando se acercaban las elecciones, entonces producimos un programa que en ese momento se llamó Ruta 2020. Ese fue el programa que catapultó nuestro medio. Nosotros hicimos un trabajo muy arduo durante todo el tiempo de las elecciones. Hicimos una producción de nuestros propios debates. Le ayudamos a ustedes, ¿cierto? Trabajamos en conjunto con la UNED para el debate de la UNED también. Pero nosotros como medio logramos conseguir la locación, logramos tener a todos los candidatos a la alcaldía. Hicimos varias actividades, varios cara a cara entre candidatos. Hicimos un debate también, varios programas que desarrollamos y terminamos el propio día de las elecciones con una cobertura que para nosotros fue algo,
una experiencia increíble, nunca lo habíamos hecho, un medio tan pequeño como el de nosotros, y logramos hacer una cobertura que inició a las 6 de la mañana y terminó a eso de las 11 de la noche, ininterrumpidos, estuvimos al aire prácticamente todo el día, solo hicimos una pequeña pausa como de 2 horas, conseguimos 2 periodistas de la zona, eso me alegra muchísimo, 2 periodistas de OSA, Anthony Figueroa, uno de ellos, y una muchacha de Ojochal, que también nos ayudó, Diana Morales, los dos son periodistas, ellos se unieron al elenco de trabajo de Costa Ballena, trabajamos todo ese día incansablemente, transmitimos en vivo desde diferentes puntos, estuvimos en el discurso de la derrota de Don Maynor Anchía, en el discurso de la derrota de Don Carlos Murillo, estuvimos con Doña Carolina Herrera, obviamente fuimos a la Casa de Campaña de Liberación Nacional a obtener las primeras impresiones del alcalde electo y el equipo de él. Entonces hicimos un trabajo que para nosotros era impensado que podíamos hacerlo, pero como se dice popularmente, nos echamos al agua, lo hicimos, nos dimos cuenta que podíamos, y a partir de ahí, Pamela, nosotros continuamos con nuestros proyectos, seguimos con Sport CR, seguimos con Actualidad CB, y poco a poco fuimos incursionando hasta que hace aproximadamente un mes nos contacta la gente de Canal 7, de Telenoticias. Para nosotros una gran alegría porque es un medio tan pequeño como el nuestro y nos contactan en Telenoticias, y esto ha sido una puerta enorme, Pamela y amigos, una puerta enorme para un medio tan pequeño como nosotros. La exposición que tenemos ahora a nivel nacional, la gente pues en todo el país ya empieza a preguntarse qué es Costa Ballena TV, qué es eso. Entonces la gente empieza a ver nuestro perfil, empiezan a entrar a nuestra página web, y ya con eso quiero decirles que ya este era como el último impulso que ocupábamos, porque hoy puedo decirles que Costa Ballena TV ya es un canal de televisión 24 horas, transmitimos por diferentes medios, está la página web www.costaballenatv.com, ahí mismo hay una app, también un buen amigo Douglas de Duotico nos ha incluido en su parrilla de programación, y al canal lo pueden ver en duotico.com. Y más recientemente nos contactó un agente de IPTV, que creo que es la nueva forma de ver televisión también en el mundo, y es una de las IPTV más fuertes que hay aquí en Costa Rica, se llama Satel, la empresa, ya Costa Ballena TV también se puede ver en Satel. Entonces, ahora tenemos una programación 24 horas, donde ahí estamos tratando de mejorar todos los días para tener una programación variada, que le guste a todo el mundo, y donde dentro de esa programación estén todos estos programas que valga la redundancia, Costa Ballena TV está produciendo. Nos falta mucho, por supuesto, estamos empezando. Ahí aprovecho que está don Davis Agüero por ahí. Aparte de saludarle, don Davis, decirle que de ustedes uno tiene que ir aprendiendo mucho. De hecho, del medio colosal nos hemos agarrado mucho, hemos estado viendo lo que hacen, porque Costa Ballena TV ahorita está en una siguiente etapa, y ahí aprovecho para agradecerle a don Davis, agradecerle a toda la gente de Colosal. De hecho, tuve una videoconferencia con don Alberto, el propietario de Colosal, y las puertas nos la abrieron totalmente, porque nosotros venimos ahorita con un proyectito, vamos a empezar nuestro noticiero. No tenemos un noticiero Costa Ballena TV, lo vamos a iniciar, por lo menos de momento vamos a empezar un día a la semana. Producir es muy difícil, es muy caro. Nosotros somos un medio muy pequeño, estamos en medio de una pandemia donde los patrocinadores pues se nos han ido algunos, otros ahí se han mantenido, pero hay que hacer consideraciones con ellos porque la situación es difícil para todos, ¿verdad? Entonces, hemos hecho una alianza aprovechando esta plataforma de Telenoticias, y les voy a contar que ya tenemos una alianza con el medio de Quepos para el Mundo, de Quepos, con el medio PZ Actual de Pérez Celedón, con Brunca TV Digital de mi amigo Rafa Vargas en Buenos Aires, y ahora también con el agente de Colosal Estéreo y Costa Ballena TV. Nosotros 5, a partir de este momento, vamos a empezar a compartirnos las noticias que nosotros producimos. Entonces, de esa forma, por ejemplo, nosotros, que somos quizás el más pequeñito de todos, vamos a poder tomar algunas notas de Colosal, algunas notas de Quepos, de todos ellos, y con eso podemos armar un noticiero tipo regional con noticias de la región. Y, por supuesto, que algunas de las notas que Costa Ballena TV produce, ahí están a disposición de esos 5 medios también para que compartamos, y que al fin y al cabo lo más importante es que la información creo que debe llegarle a la gente, y creo que por ahí va el asunto. Muchas gracias, Esteban. Más bien también consultarle cómo se ha portado el pueblo de por acá, de OSA, con este tema de crear las notas cuando ustedes solicitan. ¿Cómo les ha ido con ese tema? Porque están sacando todos los días, ¿verdad? Bueno,
David lo sabe muy bien. Producir estas notas para Telenoticias, por ejemplo, es bastante complicado. A veces pareciera que una notita de 2 minutos no debe ser difícil hacerla, pero armar una notita de 2 minutos requiere prácticamente una mañana entera de trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, en nuestro caso, cuando iniciamos con ellos, sí, prácticamente todos los días. Ahorita estamos más o menos de día por medio porque el noticiero tiene como 18 colaboradores ya en todo el país. Y no sé si los amigos que nos ven ya están claros que el noticiero ya otra vez volvió a su horario de las 7 de la noche. Estuvo a las 6:30 de la tarde, media hora más. Esa media hora más prácticamente nos la daban a nosotros, a los medios regionales. Al llegar otra vez a las 7, están seleccionando un poco más las notas, están pasando solo de 4 o 5 medios por día, entonces ahí nos estamos como alternando. Pero vieras, Pamela, que yo nunca me he quejado desde que el medio nació, a pesar de que el medio fue conocido siempre como un medio de Ubita, nada más de Ubita, poco a poco nos fuimos acercando más al resto del cantón, y la llegada de Gustavo Duarte ha sido importante porque él es de Palmar y todo el mundo lo conoce. Entonces ya al estar Gustavo en el equipo, ya no son solo Esteban y Ronald que son de Ubita, sino que ahora es Costa Ballena, donde también está Gustavo, que es de Palmar. Entonces eso nos ha permitido también llegarle a toda la gente en Palmar. Yo trabajo en Ciudad Cortés desde hace 6 años, entonces también en Cortés me conoce la gente. Entonces, por dicha, ha sido fácil. Por supuesto, y no te voy a mentir, desde que sacamos la primera nota en Telenoticias, la cosa ha sido diferente, ¿verdad? Porque ya cuando uno llega, ya no es solo aquel medio de aquellos loquillos que tienen una página en Facebook, sino que ahora es Costa Ballena TV, la gente que le produce a Telenoticias también. Ya nos ven con otros ojos. Eso es claro, hay que decirlo. Y sí le piden las notas, las personas que entrevistan, porque he visto que han venido acá al centro, bueno, a la UNED de OSA también le hicieron una nota, sí. También con los emprendimientos, les piden cómo se comporta las personas de aquí, del cantón, cuando se ven o los buscan ahora para las notas o siguen buscando ustedes. Pues ahora es más fácil, porque usted acaba la clave. Al principio teníamos que buscar. Ahora más bien la gente nos llama y nos escribe, vea, usted podría hacer esto, usted podría hacer, hay una nota aquí, y vieras que conozco una señora que hace esto. Hace 2 días sacamos una nota muy bonita de una muchacha de Ciudad Cortés, una emprendedora de verdad, con unos productos de limpieza, productosa, y la muchacha nos ha estado llamando estos días, está súper feliz. O sea, su pequeña empresa tuvo 2 minutos en el noticiero más importante de este país. Y eso para ella es invaluable, y eso a uno le llena mucho, porque por ahí vamos. Ahora en estos días van a ustedes a tener la oportunidad de observar algo que hicimos con una gente que está trabajando con el coco, y ahí estamos tratando de trabajar algo con los pescadores y los piangüeros de la zona. O sea, eso es lo que nosotros queremos, dar a conocer este tipo de cosas y que el país sepa que en OSA también se hacen cosas buenas. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Como sabemos que tal vez tiene que salir, sí, antes yo ya de me finalizar, tengo que ir. Sí, ¿cómo visualiza Costa Ballena su trabajo post pandemia? Todavía no sabemos cuándo va a terminar la pandemia, ¿verdad? Pero la humanidad, creo que todos tenemos la esperanza, ¿verdad? De que este sí. Tema vaya finalizando en algún momento, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿cómo se replantea Costa Ballena? Bueno, nosotros ahorita, les soy honesto, tenemos un sustillo, y el sustillo quiere decir que creo que venimos haciendo bien las cosas. Pasamos de un programa semanal, 2 programas semanales, a un programa diario. O sea, Actualidad CB es un programa que ahora se está transmitiendo de lunes a viernes. Evidentemente, tenemos un poquito más de tiempo ahorita muchos de nosotros, porque sí, el tema de la pandemia, yo trabajo en un colegio, no es que no estoy trabajando, pero algunos días puedo hacer teletrabajo, puedo acomodar un poquito más el horario para llegar a tiempo y hacer el programa. Cuando esto pase, pues yo no voy a tener el mismo tiempo probablemente, tal vez Ronald tampoco, pero ya estamos buscando alternativas. Pamela, cuando le digo sustillo es porque nosotros tenemos algo muy claro: lo que hemos hecho hasta hoy, cuando esto termine, no puede acabar. O sea, nosotros no podemos echarnos para atrás. Más bien, el medio tiene que seguir creciendo. Entonces, ya estamos buscando, de hecho, alguna otra gente. Queremos darle oportunidad a jóvenes del cantón de OSA que quieran incursionar en este mundo tan bonito de la comunicación. Y por ahí vamos. Más bien, nosotros lo que queremos es, ya tenemos la plataforma, es ir buscando gente que en algún momento pueda hacer esto que nosotros hacemos. Porque prácticamente hoy las caras visibles de Costa Ballena TV somos 2 personas, Ronald Badilla y mi persona, y Gustavo Duarte detrás de cámara. A ese no le gusta salir en cámara. Él siempre está en la parte de producción. Entonces, creo que una de las metas nuestras es
para los próximos 2-3 meses tener un par de caras nuevas que hagan lo que nosotros también estamos haciendo y poder más bien, como te decía, producir más. La Actualidad CB tiene que seguir todos los días, Sport CB tiene que seguir 2 veces por semana, pero ahora vamos con el noticiero también 1 vez a la semana y se ocupan caras nuevas también y frescas en las pantallas. Muchísimas gracias, don Esteban. Luisa, Pamela, también usted por la oportunidad. Quería hacerle una consulta antes de que se nos vaya. Claro. Qué pena, me lo robo 2 minutos más y ahorita no se preocupa, me voy a saludar por problemas con el audio. Está bien, doña Luisa, no se preocupe. Pero bueno, ¿en qué infraestructura están montados? O sea, ¿con qué equipos? Porque siempre nos imaginamos como la televisión costosa e inalcanzable. Entonces, como sí, para explicarle a la gente uno cómo se trabaja hoy en día. Bueno, sí, tenés toda la razón. Hoy en día la tecnología ha cambiado mucho. Sí tenemos una cámara, digamos, profesional, una camarita de televisión, más o menos. No será la cámara más moderna, pero sí tenemos una cámara, pero una tiene nuestro medio. Después de ahí, muchas de las notas que ustedes ven, las hacemos con teléfono celular. Hoy en día los celulares tienen cámaras muy buenas y prácticamente, si puedes hacerlo en 4K y en alta definición, prácticamente no se nota la diferencia si lo estás haciendo con un celular o con una cámara, ¿verdad? Entonces, utilizamos celulares, como te digo, si tenemos la cámara, tenemos un pequeño estudio en Palmar Norte, que es donde está Gustavo Duarte, ahí está el estudio de Costa Ballena TV. Hoy, por el tema de la pandemia, todos los programas son así como este. Nosotros no nos trasladamos prácticamente a ningún lado. Yo desde mi casa, por dicha gozo de buen internet acá, me comunico con Gustavo en el estudio, Gustavo nos manda la señal, y Gustavo es el que manda corte comercial, él es el que hace la magia. Y nosotros hacemos el programa de esta forma, virtual. O sea, usamos todas las herramientas disponibles, muchas son gratuitas. O sea, está Zoom, está Skype, usamos un sistema que se llama Vimix Call. Y eso es lo que usamos para producir nosotros y con eso hemos estado haciendo los programas. Muchísimas gracias. ¿En cable? ¿Perdón? ¿En dónde podemos verles? Ok, ojalá que muy pronto en Colosal también. ¿Verdad, David? Muy bien. De momento, sí, el canal está trabajando, está 24 horas. En la página web www.costaballenatv.com, ahí hay una página, ahí está el en vivo, ahí hay una app para que descarguen la app, y también hay una página que se llama www.duotico.com. Duotico.com es una página donde usted encuentra todos los canales nacionales. Y lo bonito de esa página es que no solo es Canal 7 o Canal 6, sino que encontrás muchísimos canales regionales. De hecho, Colosal está ahí, Cable Sur, Canal 9 está ahí. Y nosotros también estamos ahí en duotico.com. Entonces, es una plataforma gratuita. La gente entra, busca el canal que quiere ver y lo observa. Ahí está Costa Ballena también disponible. Muy bien, muchísimas gracias a Esteban por su Pamela, tiempo. Pamela, gracias a usted, de verdad. Y qué pena, pero no puedo acompañarlo más por asuntos ya meramente laborales, pero le agradezco un montón el espacio para nosotros. Importantísimo, de verdad, esta difusión. Y adelante. Yo sé que usted le toca una conversación lindísima con Davis. Davis nos lleva, la gente de Colosal nos llevan como 20 años a nosotros, así es que de ellos podemos aprender un montón más bien nosotros. Gracias. Muchas gracias, don Esteban. Y así es, ¿verdad? Estamos también con don Delvis, que ya, así como lo menciona Esteban, tiene un gran camino recorrido. Le conocen bastante en la zona, ya no solamente en Ciudad Neily, ¿verdad? Sino ahora a nivel nacional. Radio Colosal es de los medios regionales más importantes, pero claramente tienen esta mayor posibilidad. Aquí también me gusta ver cómo medios Colosal, perdón. Hasta luego. Medios como Colosal también son solidarios y ayudan con estos pequeños medios, como es Costa Ballena, ¿verdad? Ahora nos mencionaba Esteban que han estado ahí también brindándole la mano. Entonces, bueno, buenos días, Delvis. Muchas gracias por su tiempo. Y también nos gustaría que nos haga un poquito el encuadre de cómo es que ha venido trabajando Colosal, ¿verdad? Y esta transformación que ha habido ahora con respecto a la cobertura de las noticias de la pandemia, ¿verdad? Porque hemos estado ahí viendo fuertemente los casos todos los días, ¿verdad? ¿Qué está pasando en Ciudad Neily? Que tienen
tienen la frontera con Panamá, ¿verdad? Y generalmente en el discurso mediático siempre se escucha si se pasó un enfermo, si no, ¿verdad? La gente está ahorita como muy, muy como encima de ese tipo de noticias. Y yo creo que ahí también es muy importante todo el trabajo que ha estado haciendo Colosal. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Qué placer, de verdad, compartir con ustedes este ratito. Como lo dije antes, saludos a Esteban. Lamentablemente ya se va, pero un saludo muy especial para Esteban y para todo su equipo, toda la gente de Costa Ballena TV. Estamos transmitiendo en este momento en vivo también a través de nuestra página de Facebook de Colosal Informa, así que saludo para toda la gente que nos ve a través de la página de Colosal Informa, también a través de las otras páginas que tenemos acá en el grupo. Gracias, Pamela, gracias a todos ustedes por la invitación. Y efectivamente, pues sí, ha sido un trabajo arduo. Creímos que con el tema de la pandemia íbamos a tener muchos días de vacaciones, ¿verdad? De que íbamos a estar en casa, porque todo parecía venirse abajo con el tema de la cuarentena, pero qué va. Más bien ha sido mucho el trabajo que hemos tenido, jornadas extenuantes, jornadas muy largas, porque tal como ustedes lo apuntan, no solamente tenemos que trabajar para nosotros, hacer nuestro material, sino también compartir con otros medios de comunicación. No me escucho. Perdón, sí, estaba el micrófono. Y con respecto a las notas también, bueno, ya Colosal tiene su tiempo, ¿verdad? Imagino que cuando ustedes van a buscar una nota no es tan complejo, pero ¿ha habido algún cambio con respecto a las personas? Cuando ustedes hacen las notas, ¿les han dicho algo ahora que logran posicionarse en el noticiero de las 7 de la noche? Que no es solamente es Teletica, sino es el horario, ¿verdad? En ese horario todos estamos atentos, más en una crisis como la pandemia, más, ¿verdad? Las personas estamos atentas a las noticias. ¿Eso ha tenido alguna transformación también con el medio, como el trabajo que vienen haciendo, cómo los ven? Por supuesto, o sea, es evidente que la exposición nacional es muy importante para todos y en realidad siempre cuando se han estrechado estas alianzas son para, de alguna manera, que ambos medios ganen, tanto nosotros como el medio que nos solicita información. Nosotros no tenemos alianzas solamente con Teletica, sino que tenemos alianzas también con otros medios de comunicación como AM Prensa, medios internacionales que también han solicitado nuestra colaboración en algún momento para coberturas específicas. Y pues sí, el hecho de tener ya una mayor periodicidad, porque sí hemos estado prácticamente desde que inició la pandemia hasta el día de hoy, casi que todos los días hemos estado en alguna de las cuatro ediciones de Telenoticias, pues evidentemente sí, más bien nos ha tocado que correr un poquito para buscar temas, para buscar materiales. Hay que tener en cuenta de que la gente en gran parte de esta pandemia estuvo mayormente en sus casas, entonces también el elaborar el material, el buscar los temas no ha sido tampoco como muy fácil, ¿verdad? Precisamente por eso, porque la gente ha sido bastante obediente, pero sí, siempre hemos estado dando constantemente diferentes temas. La gente sí, también sucede que ahorita nos solicita como que quieren que hagamos cobertura de otras cosas, como que nos movamos a otros lugares, pero también es difícil que la gente entienda que el tema que tenemos ahorita es COVID, únicamente COVID. Y todas las notas que estamos haciendo para Televisión Nacional tienen que ver con el COVID-19. Número uno, eso. Y número dos, que también tenemos que cuidarnos nosotros, no somos inmunes, no somos, o sea, también nos podemos enfermar de COVID-19 en cualquier momento. Entonces, tratamos de no movilizarnos mucho a diferentes lugares para no exponernos. Y a veces nos han dicho, mira, pero es que San Vito, el Golfito, por acá, por Pavones, por las playas. Claro, en otro momento nosotros nos desplazamos y vamos a hacer noticias a esos lugares, pero ahorita estamos trabajando prácticamente todo desde acá, desde los estudios, ¿verdad? Y en ese caso, Elvis, entonces me surge la pregunta, ¿verdad? Porque Colosal sí sale muchísimo,
¿cómo logran entonces siempre tener una nota, verdad? Porque entiendo el tema de la exposición. Los buscan, los llaman, están siendo buscados diariamente para poder tener notas. Sí, bueno, nosotros al ser un noticiero consolidado, un noticiero que tiene muchos años ya de estar al servicio de toda la zona sur del país, pues tenemos un importante flujo de noticias. Además tenemos colaboradores en diferentes lugares, en diferentes sectores, y por supuesto la página de Facebook, que tiene una gran cantidad de seguidores. Entonces sí, los temas llegan, muchos llegan solitos, ¿verdad? En su mayoría, más bien a veces tenemos que rechazar algunos temas por tema de costos, por tema de, como les dije antes, el peligro que representa ir a esos lugares, y también por el tiempo. Por ejemplo, digamos, para hacer una nota en Puerto Jiménez, para nosotros es muy difícil trasladarnos hasta Puerto Jiménez para ir a hacer una nota. Nos representa que si vamos por tierra, son 4 horas de camino, 2 para allá y 2 para acá, ¿verdad? Más el tiempo que duremos haciendo el trabajo, llegar a editar ese trabajo. Entonces, como lo decía don Esteban hace un rato, hay veces que una nota tarda medio día uno haciéndola. Pero cuando es un lugar de tanta distancia, por ejemplo, esa nota te lleva más de un día en hacerla. Mientras que nosotros acá en el estudio, lo que hacemos es coordinar con la gente, con los interesados, les enseñamos cómo hacer las tomas, les decimos, mire, puedes hacerlo de esta manera, el celular tiene que estar en esta posición, cada toma tiene que durar tanto tiempo, más o menos, y ahora sí, mándenos el material, nos lo mandan a veces por Telegram, por WhatsApp, y nosotros acá hacemos el trabajo de producción, ¿verdad? Entonces, de esa manera hemos logrado que en vez de hacer una nota que dure un día uno haciéndola, o día y medio para terminarla ya producida, en un día nosotros hacemos 5, 6, 7 notas, y entonces ahí tenemos para poder ir colocando en el noticiero nacional también. Okay, comprendo entonces que es como una red, ¿verdad? Que tiene colosal, uh-huh, más bien con toda la región, y por eso es que han estado logrando tener estas noticias. Delvis, ¿cómo imagina, verdad? La misma pregunta que le hago a Esteban. No sabemos cuándo, ¿verdad? Pero estamos buscando en algún momento la finalización de la crisis por el COVID-19. ¿Qué sigue para Colosal, verdad? ¿Cómo nos ve, cómo los ven, verdad? ¿Qué se escucha con los noticieros que también les solicitan a ustedes las notas, verdad? Ya nos comunicaba usted que AM Prensa, ¿verdad? Que no solamente Teletica, que ha sido un repunte por la crisis, pero ustedes continúan dando y haciendo y creando, ¿verdad? ¿Cómo se visualizan? ¿Lo han comunicado, lo han conversado con sus compañeros homólogos de Colosal? Bueno, nosotros sabemos y entendemos que las noticias es un tema del día a día. Las noticias no es algo que usted pueda prever, es algo que van a suceder de repente conforme vayan pasando los acontecimientos. En algún momento fue el Nate, en otro momento fue Otto, ahora estamos hablando de COVID, no sabemos qué va a pasar mañana. Lo que tenemos que hacer es como los Boy Scouts, estar siempre listos y dispuestos a seguir trabajando. Este es un trabajo no de Delvis Agüero, es un trabajo de todo un equipo de trabajo. Acá tenemos hasta desde nuestro gerente general, don Alberto Leiva, que hace un trabajo magnífico ahí en redes sociales. Tenemos los productores, los encargados de producción. Todos estamos trabajando constantemente y vamos trabajando conforme a la necesidad. El mundo es un mundo cambiante y nosotros tenemos que ir cambiando conforme el mundo va cambiando también. Entonces, en ese sentido, creemos que no es un tema de cerrarse, no es un tema de tener una sola óptica de las cosas, o decir, como lo estamos haciendo ahorita, ya funcionó, está muy bien, a la gente le gusta. No, tenemos que ir reinventándonos conforme va pasando el tiempo y conforme van apareciendo las oportunidades. Muy bien, entonces lo continuo es lo constante es el cambio. Ahí entonces, uh-huh, me viene también la pregunta,
tal vez si nos cuenta un poquito cómo ha sido esa trayectoria de Colosal, ¿verdad? Que es un medio súper posicionado en la región Brunca, a nivel nacional, ¿verdad? Sin embargo, como usted dice, han tenido una serie de transformaciones. Tal vez nos cuenta un poquito cómo ha sido desde que inicia Colosal, ¿verdad? A lo que son el día de hoy. Colosal nació en 1994 bajo la tutela y la guía de la familia Leyva Fallas. Desde ese entonces empezó toda la historia acá como una radioemisora. Era una emisora dedicada al entretenimiento, a llenar la necesidad que existía acá en la zona sur del país, puesto que solo ingresaban unos cuantitos medios de comunicación, generalmente deportivos, y de Panamá también entraban algunas radios, pero había una necesidad de tener algo que fuera local, algo que tuviera identidad propia, algo que fuera de aquí y que llenara las necesidades no solamente de los oyentes, sino del comercio, que como todos sabemos, las emisoras de radio y los canales de televisión son potenciadores de las empresas por medio de la publicidad. Entonces nació en el año 1994, luego ellos continúan con una visión de seguir dotando de entretenimiento a Ciudad Neil y a la región, y entonces nace Cable Centro. Con Cable Centro, poco tiempo después, viene Colosal Televisión, ¿verdad? Colosal Televisión, que como contaba don Esteban, todos los medios nacen así, pequeñitos, una camarita casera, algún switch por ahí, un micrófono, y con eso ya se empieza a hacer televisión. Conforme fue pasando el tiempo, pues nos hemos ido diversificando y le llegó el turno a las noticias, llegó Colosal Informa, ¿verdad? Que fue muy importante porque este medio comienza a llenar otra necesidad de la población, ¿verdad? Que es la necesidad de que la gente se entere de lo que pasa acá en la zona. Este es un tema que ha sido de discusión, Luisa lo sabe, Sebastián que está por ahí también, que ha sido un tema de discusión siempre, que es la visibilización de las regiones, de los lugares alejados, ¿verdad? Que los medios nacionales, y hay que entenderlo, los recursos que tienen que invertir para eso son muy altos, no dan cobertura a las cosas que pasan en Guanacaste, que pasan en la zona sur, que pasan en lugares alejados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque los costos son muy altos, las comunicaciones no siempre han sido tan buenas como ahora, que a través de un celular podemos estar hablando en diferentes puntos. Antes se necesitaba poner una microonda, poner una antena por allá para poder hacer llegar la información. Entonces, Colosal Informa viene a llenar ese vacío, esa necesidad de que la gente se entere de lo que pasa en la región sur del país. Y poco a poco se ha ido haciendo grande, poco a poco ha ido teniendo colaboradores, gente como Freddy Parrales, Benedicto Moscoso, don Sidney Brown, que es el que nos colabora ya en el Cantón de Osa, también en Buenos Aires, Rafita, que también nos colabora, en Pérez Celedón nos colabora también Randall, que es TPZ actual. Entonces hemos ido haciendo como una coyuntura con todos los medios y entre todos nos vamos colaborando en algún momento conforme lo vamos necesitando, ¿verdad? En San Vito STV, que también en algún momento también nos ha colaborado, igual de la misma manera nosotros compartimos con ellos. El noticiero nuestro en este momento está situado no solamente en Colosal Televisión, sino que está también en otras compañías de cable, en otros canales, por ejemplo en Pérez Celedón está en Canal 14, allá con don Franklin en su canal, ahí transmiten nuestro noticiero, está en Tele1 también, en Cablevisión de Occidente, y de la misma forma se transmite como decía don Esteban, en diferentes páginas web. Entonces, esto ha ido creciendo, nosotros hemos ido aprendiendo y hemos ido creciendo también con los medios, aprendemos de todos, de cada persona que entrevistamos, aprendemos de cada noticia que hacemos, aprendemos nos hemos capacitado con las personas que saben más, con personas que tienen muchísimos años de hacer noticias, de estar en los medios de comunicación, que también nos han mentoreado mucho.
Definitivamente es mucha la trayectoria, ¿verdad? Y como decíamos al inicio, lo constante ha sido como ese cambio y las transformaciones que ha tenido Colosal y que le ha permitido posicionarse. Bueno, en ese caso también me gustaría hacer una consulta también, más bien aprovechando que tenemos a Luisa Ochoa de parte de la academia. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo se conciben los medios? ¿Cómo se van a concibir los medios después de la pandemia? De todo este tipo de acciones y ahora conversando con don Delvis y también con Esteban, ¿verdad? El repunte que han tenido, este apoyo, la red de comunicación también que nos ha estado conversando Colosal, ¿verdad? ¿Cómo se irán a concibir? Me gustaría, bueno, que ambos nos contesten, ¿verdad? ¿Qué opina Delvis de Colosal? ¿Cómo lo ve Luisa desde la academia, ¿verdad? Como comunicadora. Delvis. Bueno, a mí me gustaría escuchar a Luisa porque sí. Me gustaría ver cómo lo ven ustedes desde la academia y también como televidentes, ¿verdad? Porque evidentemente nosotros lo vemos desde una óptica diferente. Ya uno, los que trabajamos en televisión, cuando vemos una película, ya no vemos la historia de la película, ya vemos cuántas cámaras usaron, cómo las usaron y todos los detalles técnicos. Entonces, es una óptica muy diferente. Tal vez después de que Luisa nos comente, podría seguir aportando con eso. Muy bien, entonces ya le tiraron la bolita a Luisa. Me dejó una tarea muy complicada, Pamela, porque esto es como tener una bola de cristal, ¿no? Y eso es muy difícil también desde la academia. ¿Qué cosas podríamos apuntar un poco? Bueno, yo creo que hay temas pendientes que con COVID o sin COVID están ahí, que son, por ejemplo, la distribución de los 24 MHz que siguen estando ahí en el Plan Nacional de Televisión, de cómo se van a distribuir eso en las televisoras, porque lo que nos comentaba un poco de Elvis y Esteban hace un rato es que están funcionando sobre las cableras. Muchas de ellas, o por plataformas de internet, si bien el COVID nos ha servido para hacer como un proceso de apropiación tecnológica forzosa en muchas poblaciones que antes no se habían sentido obligadas a conectarse, pero que ahora por las circunstancias se están conectando y eso propicia que Internet sea un canal de comunicación obviamente más incorporado en la vida cotidiana de las personas, que antes, además, la televisión ha sido la reina de la información siempre. A pesar de que Internet haya avanzado, siempre los estudios nos han dicho que la gente se sigue informando por los noticieros televisivos de las grandes cadenas. Eso ha sido así. Vamos a ver entonces ese cambio de cómo va a estar la relación televisión abierta y gratuita también con estos medios digitales, con este proceso de apropiación un poco más profunda que nos ha obligado el COVID, ¿no? Por otra parte, el tema pendiente de qué va a pasar con esta parte de repartir los 24 MHz del Plan Nacional de Televisión, que dice que van a ir que va a haber una distribución para canales locales y regionales, pero que todavía no sabemos cómo se van a repartir, porque si se reparten con criterios de plata o con criterios tecnológicos, sino con criterios de pertinencia local, de construcción de identidad y región, pues si fuera por plata, pues estos son medios pequeñitos. Esa historia de Esteban me hizo recordar la historia de Ondunet, que también es un profesor que se escapa de sus clases para hacer televisión. Y esa es la historia de varios de estas iniciativas, ¿no? O sea, no son grandes medios. Entonces, si les pedimos que cuántas antenas usted va a poner y cómo es su infraestructura tecnológica para abrir una televisora, pues no van a poder pasar por el trámite burocrático. Yo creo que eso es un tema pendiente y sigue estando ahí, porque a pesar de que Internet siga subiendo, la televisión abierta y gratuita no va a desaparecer. ¿Alguna vez cuando salió la televisión dijeron que la radio iba a desaparecer? Y lo que hizo la radio fue reacomodarse en un ecosistema de medios. Nunca desapareció, ahí sigue estando. Lo más seguro es que se reacomode el ecosistema de la televisión para este espacio de Internet, pero no va a desaparecer. Y en ese espacio, como han aparecido en diversos análisis que hemos hecho de concentración de medios, en Costa Rica no están reconocidas las televisoras, ni los medios locales, ni regionales, ni comunitarios. Muchas de estas televisoras, cuando han intentado transmitir en antena, se les criminaliza de alguna forma, entonces no tienen un espacio
Está limitado a internet. Claro, el internet sí es una oportunidad, pero también es un límite, es un techo. Entonces, ¿cómo quitamos este techo? Porque además sus oportunidades de estos medios son infinitas. Estaba repasando ahorita algo de la memoria del segundo encuentro de televisoras locales y regionales que hicimos que en el 2018. Y hablábamos de temas, por ejemplo, contenidos, contar las historias e identidad del pueblo. Esto no lo va a hacer ningún canal grande porque no tienen ese espacio o un canal nacional. Esto solamente es una función y una responsabilidad de los medios locales y regionales. Entonces, si bien con el COVID ha sido riquísimo porque los grandes canales se han visto obligados a pedirle colaboración a las televisoras locales y regionales para dar cuenta del COVID a nivel país porque no se pueden quedar en Valle Central, el COVID les obligó a mapear Costa Rica, a empezar a decir tantos hay en tal lugar, entonces a reportear el lugar y como no pueden mandar gente. Entonces este reconocimiento de los medios locales ha sido importante. Pero también hay funciones que son propias de los medios locales y regionales y que no van a poder llevar a cabo los otros medios nacionales. Mostrar, por ejemplo, el tema de los chorizos municipales. Y todo esto que nos contaba Esteban de las elecciones municipales. Los medios nacionales no tienen el espacio, ni el tiempo, ni la posibilidad de meter en su programación todo este tema más de la ciudadanía local y regional. También tenemos los topes, los eventos deportivos regionales y locales, que no le han dado, por ejemplo, los primeros en transmitir por fútbol femenino fueron los medios locales y regionales, las copas. Otros temas que vale la pena señalar es el tema del deporte, eso es lo que les decía, lo cultural, los topes en los pueblos, las ferias culturales, estos son responsabilidades de los medios locales que si nosotros no les abrimos un espacio legal y además los apoyamos con recursos y los incluimos en el ecosistema mediático, los estudios sobre publicidad estatal dan miedo. Son millones lo que le paga el Estado a las grandes televisoras por pautar un minuto. ¿Qué es? ¿Por qué no redistribuimos publicidad oficial por medio de una ley para que le llegue más a los medios locales y regionales y fortalecer ese tipo de ecosistemas que ya vimos que son fundamentales para las ciudadanías? Lo quiero dejar hasta aquí porque una se emociona y tiene con estos temas. Pero eso son como algunas cosas. Más que el futuro, yo creo que tenemos muchas cosas pendientes, pero no creo que la televisión abierta y gratuita no sea un espacio para pelearse a pesar de internet. Creo que sigue siendo un tema de lucha. Creo que hay un mayor reconocimiento de los medios locales y regionales, que hay que ver cómo sobrevive esta pandemia, porque el tema de la sostenibilidad financiera es tenaza. Si todo el mundo está en problemas, imagínense las televisoras locales y regionales que cobran de publicidad de las empresas chiquititas. Esos son algunos temas que quedan como por ahí en el aire. A mí, del todo lo que me cuentan del Villa Esteban, me encanta la articulación regional. Me encanta que se estén hablando porque mientras más juntos estén, más fuertes son como gremio. Muchas gracias, Luisa. Así es, esa red es algo que a mí me sorprende y me gusta mucho. Porque bien podría ser otra actitud, ¿verdad? Colosal desde 1994, ya posicionado, ¿verdad? Más bien podría hasta tener una actitud de absorber Palma Norte, Sur y, ¿verdad?, todo lo que es Sosa. Y escuchándolos a los dos, más bien ha sido como esa interlocución y ayuda que han tenido un medio emergente que no tiene ni un año, Costa Ballena. Más bien agradecerles el espacio, pero antes, bueno, Delvis, algunas palabras de cierre, ¿verdad? ¿Cómo se ve Colosal post-pandemia, ¿verdad? Tomando en cuenta también todas estas observaciones que nos hace Luisa, ¿verdad? Con respecto al financiamiento, ¿verdad? A la crisis que estamos viviendo, ¿verdad? Porque entonces todas estas pautas de pequeñas empresas están cerradas, ¿verdad? Eso obviamente va a repercutir. A pesar de que vaya a repercutir, usted nos comentaba, bueno, Colosal tiene más trabajo, más bien, ¿verdad? Porque han tenido que sacar una serie de... Y escuchamos en medios que Columbia despidió, que, ¿verdad? Han habido una serie de recortes. Usted viene y nos comenta esto. A mí me queda la duda, ¿verdad? A pesar de la crisis, más trabajo, que
cómo están haciendo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Colosal para poder responder a tanta demanda de noticias? Bueno, primero que todo, como les dije antes, también somos pocos los que laboramos acá, pues es más fácil tal vez poder mantener o sostener menos colaboradores. Obviamente los medios de comunicaciones grandes, por eso son grandes, porque tienen mucha gente trabajando, son muchas las planillas, son muchos los puestos que en este momento pues no son funcionales y por supuesto tienen que despedirlo porque, como dijimos antes, esto es un negocio y como negocio pues se trabaja para producir también la parte económica. Entonces, si una empresa tiene 100 colaboradores y ahora solo está usando 20, pues tendrá que despedir a esos 80 que lo único que le están produciendo pues es el gasto, ¿verdad? Pero cuando somos poquitos, pues todos somos, si nos despiden, se escocheró la bicicleta y se acabó todo, ¿verdad? Para terminar con la pregunta que hiciste anteriormente, ¿qué espero yo? Yo espero que después de esto los medios nacionales entiendan que los medios regionales existimos y que hayan aprendido y se hayan dado cuenta de que los medios regionales trabajamos con la misma calidad, con el mismo amor y con el mismo empeño y tal vez con menos recursos de los que ellos trabajan. En este sentido, porque en determinado momento yo como corresponsal de Telenoticias fui despedido en algún momento y cambiado por mensajes de WhatsApp, ¿verdad? Por fotitos o videos de WhatsApp, y resulta que ahora con esto del COVID-19 nos vuelven a llamar. Y esto es un reconocimiento de que lo que hacemos, lo hacemos de una forma diferente. Está el trabajo casero y está el trabajo profesional y creo que eso se tiene que reconocer. De la misma manera, la exposición que se ha dado en los medios nacionales tiene que servir para que las marcas y las instituciones se den cuenta lo valiosos y lo importantes que son los medios de comunicación. Lo importantes que son para que ellos den a conocer sus productos o servicios y que los medios de comunicación no están aquí por hobby, sino que son medios de comunicación que le generarían desarrollo muy grande a su marca a un precio tal vez mucho menor. Porque ahorita lo que hacen muchas marcas es que agarran un montón de millones y ok, lo colocan en un medio nacional. Pero creen que con eso están cubriendo todo. Mientras que los medios de comunicación locales son los medios que más están impactando a cada una de las localidades. Por eso se llaman medios locales o regionales. Y entonces es ahí donde las marcas, las empresas tienen que aprovechar y darse cuenta de que existimos y de que podemos ser los potenciadores directos de sus productos y servicios. Nosotros esperamos que apenas esto comience a subir con el COVID, pues también el tema de publicidad sea fuerte también para nuestros medios de comunicación. Muchísimas gracias, don Delvis, por su tiempo y, bueno, por toda esta riquísima conversación que hemos tenido con los medios. Gracias a Luisa Ochoa también por su tiempo y por todo el análisis en el que podemos encuadrar, ¿verdad?, el papel tan importante de los medios locales. Esperemos que así sea también con el post-COVID, ¿verdad? Y más bien se fortalezcan, ¿verdad? Esta red también. Muchísimas gracias por el tiempo. Ya más bien se nos hizo cortito, a pesar de que nos lo alargaron. Esta fue una producción de la primera producción del Centro Universitario de OSA. Muchísimas gracias. Al ser las 11:56, volvemos al Control Master a Tres Ríos con Sebastián Fournier. Muchas gracias. Y nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias, Pamela, de verdad, y una conversación interesantísima. Además, la zona sur, una de las regiones que debió desarrollar su sistema propio de medios porque la señal del volcán Irazú pues no llegaba, y en especial el sur-sur, que precisamente abarca OSA y Neily, ni siquiera la señal del Cerro de la Muerte llega ahí. O sea, hay que poner una antena especial para llegar a esa región. Y eso hizo que se generara un entorno mediático muy rico, lleno de medios regionales, con un desarrollo enorme. Y bueno, hoy tenemos dos grandes ejemplos,